Y ya se vienen las actividades culturales con motivo de la aparición del señor de Tula aquí en Jojutla. 300 años hace que apareció por primera vez y el día de ayer en conferencia de prensa se dio a conocer que habrá 14 días de actividades del primero al 14 de septiembre. Se va a celebrar esta fecha que además se dijo ahí, dio paso a la fiesta tradicional de Jojutla, que es la Feria de Año Nuevo, justamente, y la idea es transmitir la historia a las nuevas generaciones y no dejar pasar por alto esta celebración que cumple ya 300 años. Eso fue lo que dijo el presidente municipal de Jojutla, el integrante de la Sociedad para el Patrimonio Cultural del municipio, Jesús Zabaleta, dijo que esta situación, la de la aparición de la imagen, ocurrió en los campos del potrero de Tula, que actualmente pertenecen a la hacienda de San Gabriel Las Palmas y ahora son parte de Amacuzac. Un año después de este 14 de septiembre, apareció la imagen en Jojutla y ahí permanece en la actualidad. Y aquí está parte del programa. Comienza, como le digo, el 1 de septiembre a las 6:30 de la tarde con una conferencia Origen e Historia, que será impartida por Jesús Zabaleta y Julián Vences, ambos cronistas. El viernes 2, danza contemporánea. El sábado 3, danza regional mexicana. El domingo 4, rodada para toda la familia. El lunes 5, cafeteando con Jesús. El martes 6, presentación del dueto Bilbao. El miércoles 7, obra musical. El jueves 8, concierto católico. El viernes 9, presentación de la Escuela de Danza, Teatro y Música de la Universidad. El sábado 10, callejoneada por las principales calles de Jojutla. El domingo, presentación de los payasitos Duvalín y Nusita. El lunes 12, concierto de música criolla. El martes 13, concierto con Astrid y Valentina. Y el día 14, que es el mero día, no hay actividad. Habrá actividad religiosa ahí en el santuario del Señor de Tula de Jojutla. Ahí está. También le dejamos el programa para que elija las actividades a las que puede ir. Ojalá pueda ir a las mayores posibles. Decía el párroco de Jojutla, Germán, ¿qué es su apellido? Arrieta. Decía que después de 2 años, pues bueno, era ocasión para celebrar, para compartir con la familia, con estas actividades allá en el santuario del Señor de Tula. Son actividades culturales en las que se invita a las familias a participar.